Te quiero ir mejor. Hola chicas, solo paso a mostrarles la mejor faja postparto que pude haber adquirido. Me encantó. Arma súper bien. Aparte que te da un mega soporte porque trae tres tiritas de velcro que te acomodas aquí en medio y aparte otras dos que te ajustas a los lados. Y te da un soporte súper, súper increíble. Les voy a dejar el link para quien la guste adquirir. En verdad que es la mejor fajita que he podido probar postparto. Yo la adquirí en tamaño grande, L, para el primer mes. Y ya ahorita ya en mi segundo mes ya estoy usando el tamaño mediano. Y vean, me encanta, me encanta, me encanta. Y se siente uno súper cómodo. Hola, hola chicas, ya estamos hoy a sábado 10 de octubre. Ya ando aquí arreglándome porque vamos a salir. Y pues vamos a empezar un nuevo lotcito. Ay, ven cómo traigo mis granos. Vamos a empezar un nuevo lotcito, así que ahorita las vuelvo a ver un ratito más. ¿Dónde andas? ¿Volteando, no? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá?
una pulga, swami, tianguis, no sé cómo lo conozca. Y hay de todo lo que busques, encuentras maquillaje, ropa, lo que busques. Y vean, ahí hay extensiones, pestañas, maquillaje, de todo. Vean, hay muchísimas cosas mexicanas, artesanías, ropa económica. ¡Hola! Acá hay más, como ropa fresca. Y vamos a alcanzar, acá hay ropa interior, más zapato, cosas para celular, lo que busques encuentras. Bueno, chicas, aquí andamos buscando suéteres porque ya se viene la temporada del frillito. Y pues, ahí andan buscando sus suéteres para el frío. Bueno, esas luces están súper bonitas. ¿Cuánto? $1. ¿Qué? $1. ¿Qué? Chiquita. Di thank you. No dijiste gracias. Póngatelo, papá. Póngatelo al dedo. No, qué soldado. Pu. Hola, chicas. Yo ando viendo, miro. Yo ando viendo, miro, chicas. Listo. Ponte pasa allá para que te veas porque no ves. Diles, hola chicas. Hola chicas y chicos. Mire, una grande. Listo, bien grande. La troné. Quiero un helado, pero si me como el helado, no voy a ir con hambre a la chalundeca. Ya me fueron al rato. A ver si pasamos por ahí. La otra paletería. O nevería, ¿cómo es? ¿Nevería? ¿Paletería? Y ya no se levantaron. ¡Mucho! Mira, me traen mis pasteles todos revolcados. Miren, rompen uno, rompan una burbujita. Sí, rompieron una. Uy, rompieron otro. Miren, estos son los mejores pasteles de todo California. Oh, se ve tan delicioso. Se los muestro antes de que lleguemos a la casa porque a la casa ya van a llegar hecho polvo. Solo salió una. A ver. ¡Ah, no lo rompan! Se rompió solo. ¿A quién? Ya están rompiendo mucha. Ustedes no ven la burbuja que es, que está la gota aquí. Está cayendo aquí. Pero está cayendo aquí. Oye, vale, déjense la quito. Venga. Ya no está. Más, más. Oh. Ok, no era tan fácil. Ah, ¿te acuerdas cuando mi hermano, mi papá hizo una grande burbuja? ¿Qué pasó? Ya me aguantaba. Come on. Está nublado, mira, yo veo. Y está bien nublado para allá. Decía, pero decía como un 40% de lluvia. No creo que yo.
Mande. ¿Puedes subirme a la de esa? No, no traigo coras. Diles bye. Ya se acabaron las burbujas. Hola, chicas. Solo para mostrarles. Ya nomás. Qué delicia, por Dios. Este es el pastelito que les digo que compramos ayer en la Pulga, Suami, Tianguis. No sé cómo lo conocen ustedes. Pero está súper delicioso. No he encontrado un pastel más rico que este. ¿Sí? Hoy es día de pecar, el domingo, así que puedo darme un gustito. Me hice mi café helado, que también está delicioso, de white chocolate mocha. Ya mañana les... Hoy no tomé, se me olvidó. Ya me lo estaba comiendo y me acuerdo de dejar. Deja, les enseño a las chicas esta delicia. Pero mañana les muestro cómo me lo hago. Casi todos los días en la mañana me hago café así. Está súper fácil. Y sabe igual de delicioso que los de las cafeterías prestigiosas a las que vamos a comprar, carísimos. A ver, ratito, porque no sé quién llegó. Hola, chicas, bienvenidas a un nuevo vlog más. Hoy es lunes 12 de octubre y pues vamos a empezar, chicas. Son las 10 de la mañana. Hoy sí nos levantamos más tarde porque hoy no hubo clase. Hoy Elena no tuvo día libre, así que aprovechamos para dormir un poquito más. Aquí anda mi bizcochito. Estoy tratando de dormir para que me deje hacer té, desayunar, para poder desayunar a gusto. Elena ya está en la sala viendo televisión. Como es su día libre, pues está aprovechando. Él sí se levantó temprano, él aunque no tenga clases, de todas maneras se levanta temprano. Y cuando no hay nada que hacer, porque cuando hay cosas que hacer, me cuesta trabajo levantarlo. Fines de semana que a veces tenemos que salir y eso. Él dormido hasta tarde y uno queriendo salir y tengo que levantarlo. Pero cuando no tiene nada que hacer, él sí se levanta tempranito. Así que hoy vamos a empezar el vlogcito. Hoy no vamos a hacer gran cosa. Espero y pues les guste el vlog, porque pues vamos a estar solo aquí en casa. Bueno, voy a lavar, solo voy a lavar ropa al bizcocho porque ya no tiene ropita. Como no le he comprado así por montón, solo le estoy comprando como para que tenga para 15 días, porque pues ellos la van dejando súper, súper rápido. Ahorita ya tengo una bolsa llena de ropa que ya dejó. Entonces pues solo lo estoy comprando así como conforme va ocupando. Y pues sí tengo que estar yendo a lavar a cada rato, porque pues se ensucia y lo tengo que cambiar al menos 3-4 veces al día. Pues sí, usa bastante ropa y no me le alcanza para los 15 días. Tengo que lavar antes de los 15 días. Y pues es lo único que tengo planeado hacer hoy. Ir a lavar, sé que me lo voy a llevar a lavar. Y ahorita pues hacer de desayunar. Les voy a mostrar el café que les mostré ayer, que estaba tomando, cómo hacerlo. Para quien guste y no sepa, pues ya va a saber cómo se lo sabe. Idéntico, chicas, al de cualquier cafetería que compres. Solo pues obviamente compra lo que es los ingredientes, pues que no es muy gran cosa. Solo es leche, hielo y pues el café. La almíbar de café ya se las dejé cómo realizarla aquí en el canal de vlogs, en el que antes era de repostería. Aquí búsquenlo en recetas dulces y ahí van a encontrar cómo elaborar la almíbar de café. Y también van a encontrar cómo elaborar los frappés, que es súper fácil y pues quedan súper ricos. Y así no tienes que gastar muchísimo, porque un frappé, bueno, al menos aquí nos sale uno grande como en $6. Y en México salen más o menos como en 35 pesos. O sea que sí, sale bastante caro. Y si tú los elaboras, te puedes gastar algunos 50. Sí, más o menos algunos 50 pesos te puedes gastar en elaborarlos. Y pues dependiendo del sabor, obvio, si quieres un sabor sencillo, eso. Si ya quieres como Oreo, Nutella, pues si te gastas unos 100, pero pues te dura para bastantes frappés, bastantes porciones. Así que chequen el videito y pues hagan ustedes mismas, chicas. Y como siempre, ya saben que les estamos compartiendo cositas, tipsitos, ideas para que ahorren. Y pues no gasten de más, igual en el canal de maquillaje. Ahorita estamos con la temática de temporada, que son maquillajes de Catrina, maquillajes de Halloween. Estaré subiendo esta semanita un maquillaje de cómo elaborar una Catrina. Y también voy a elaborar uno para niños, así que estén pendientes, vayan y chequenos allá, visítenos al canal de maquillaje también. Para que, pues como siempre les digo, chicas, elaborémoslo nosotras mismas y nos ahorramos bastante dinerito, que pues no está de más ahorrar. Y pues así aprendemos a hacer cosas y pues tenemos algo que hacer, porque pues hay veces que está uno nada más de que, ay, ¿qué hago? No sé qué hacer. Pues así ya tienes una idea para estar haciendo en casa y no aburrirte. Así que chequen aquí nuestras recetas dulces, chequen también el canal de maquillaje, las invito. Para la que guste, pues aprender algo. Y estamos compartiendo bastantes ideas. Y pues ahorita, chicas, ya me voy a dar una media alineadita. Nada, me voy a peinar porque me están todas greñas. Me voy a dar una peinadita y me voy a cambiar. Y pues voy a salir a hacer desayuno, porque ya, bueno, desayuno almuerzo, porque como les digo, ya son las 10 de la mañana. Ya no es solo desayuno, ya vamos a hacer desayuno almuerzo. Y ya cayó. Ya cayó mi bizcocho. Lo voy a dejar aquí un ratito dormido. Nada más le voy a poner su música porque
solo le voy a poner su música porque él sin su música no se me queda aquí en su cuna solo en el cuarto. Tiene que oír ruido o sentir que está alguien para poder quedarse el tranquilito aquí. Yo puedo hacer mis cosas en la cocina tranquila también. Así que, déjenme, doy una garrita de tigre y ahorita les vuelvo a ver para mostrarles cómo se hace ese delicioso café. Bien, chicas, esta es mi faja posparto. Vean, les digo que me encanta porque tiene estos tres clips que se ajustan a la medida que tú necesitas. Y estos que te ayudan a dar como más soporte a los lados. Me encantó. Aparte la tela es súper buena con las lavadas. Pues no es de esas fajas que a los 2-3 lavadas se aflojan y pues ya no te dan soporte, ¿no? Ha durado bastante. Me encantó. Y lo que más me encanta también es que, vean, por la parte de atrás trae como un corte para los muslos. Entonces no es de que se te sientas y se suba y estés toda incómoda, no, se amolda tu cuerpo. Entonces pues andas a gusto todo el día y ni la sientes. Aparte de que pues andas súper cómoda, súper protegida. Y esta es mi faja posparto que yo he estado usando después de mi cesárea. Así que aquí les voy a dejar el link. La compré en Amazon a $25. A mí no se me hizo nada de cara. Y pues de muy buena calidad, chicas. Y bastante cómoda, como les digo. Así que para quienes les interese, aquí les voy a dejar la información en el link. Para hidratar diario mi rostro. Antes utilizaba esta de Neutrogena. Pero es lo mismo esta y esta de Neutrogena. Y es más económica esta de Bliss. Por mitad de precio. Así que ahora utilizo esta de diario. Y la de Neutrogena la utilizo solo cuando voy a hacer un maquillaje que quiero que dure más. Pues ahí sí me utilizo mi cremita de Neutrogena. Pero esta la utilizo de diario. Hidratan igual. Pero pues sí, el precio es muchísimo más accesible de la de Bliss. Bien. Solo lo aplico. En todo mi rostro. Omito la parte de los hombros porque ya aplico una diferente. En mi cuello también. Recuerden que nuestro cuello también necesita hidratación y cuidado. Y como ya hice video, traigo ojeras de mapache, vean. Más aparte de las ojeras que ya me estoy cargando ahorita por las desveladas con el bizcocho. Pero pues sí traigo vendado de maquillaje. Así que voy a utilizar un poquito de esta, voy a micelar de Garnier con mi esponjita y voy a limpiar todo mi ojo. Con cuidado. Listo. Ya no traía mucho, pero bueno. Y lo único que hago es aplicar esta. Es la que estoy aplicando ahorita en mis ojos en la noche y en el día. Esta me llegó en, no recuerdo bien si en una bolsita de Etsy o en una cajita de WhatsApp. Pero me llegó en una de las suscripciones de cada mes que les muestro. Casi todos los productos, chicas, que yo utilizo son estos que me llegan en mis suscripciones, porque me gusta usarlos para mostrárselos
así si funcionan, qué tal, qué tan buenos son los productos que vienen en la suscripción. Ahorita ya estoy casi que me termino esta Diet Plan. No sé si recuerdan que en febrero les mostré que me había llegado una cajita de Botsicha. Y me encanta, chicas, porque vean cómo le quito esa textura porosa a mi rostro. Se me ve mi rostro como suave, como radiante. Y es gracias a esta cremita. A pesar de mis granos, vean, no se ve como maltratada, como deshidratada. Se ve bastante cuidada, así como nutridita. A pesar de mis granitos. Ahorita estoy utilizando este aceitito que me llegó en una bolsita de Itzy. Que es para los granitos. A ver qué tal. Como les digo, ya no utilizaba nada de acné porque siento como que eso hace como que me salga más. Y mi bálsamo de ojos. Listo. Y con mi lápiz de Shein solo medio acomodo mi ceja. Uy, ya se me despertaron. Solo le doy una acomodadita. Voy. Me gustan estos que son así de maderita porque me ayudan a ya me gustan estos que son de madera para de diario porque me ayudan a solo rellenar y pues no tengo que trabajarle tanto a mi ceja. Para el día a día pues es fácil y rápido. Eso es todo lo que hago, chicas, en mi rutina de maquillaje de diario. Thank you.
Tengo ya mi almíbar de café, que aquí en el canal ya hay un video para hacer ese almíbar, así que me voy a poner al gusto, dependiendo de qué tan cargado lo quiera. Así le ponemos de almíbar. Yo le puse tanto así, solo mucho por el hielo, pero no es mucho. Y ahora voy a poner mi crema de preferencia. A mí me gusta mucho esta de White Chocolate Mocha de Starbucks. Voy a poner un chorratín de crema. Y voy a poner leche normal. Hasta el tope. Y ya, qué hermoso se ve. Me encanta cómo se ve el café cuando lo estoy haciendo. Vaso. Y listo, ya está mi café frío. Y listo, ya está mi café frío. Ya lo puse. Esta crema me encanta. También la de Coffee Me de vainilla. También nos está bastante buena. Y cuál otra. Hay una de como especies de Coffee Me también, que está también buena. Tiene como canela, así como. También esa me gusta. Es la irlandesa. De Coffee Me. Creo que es de sabor irlandés, algo así de Coffee Me. Es un botecito naranja, el azul es el de vainilla, pero el naranja, ese también está bastante bueno. Y pues no olviden que el almíbar aquí en el canal está en recetas dulces, la receta para que la hagan y pues tengan en su casa bastante almíbar y así nunca les falte su cafecito. El café lo puedes hacer a gusto de cada quien, lo único que cambias es la crema y al gusto de la persona, bien sea de vainilla, como a mí me gusta esa de White Chocolate Mocha. Hay, bueno, hay muchísimas variedades de sabores y de marcas también. Y eso es a gusto de cada quien. ¿Qué? Yo le tengo. Y pues, eso ya es decisión de cada quien, el sabor de la crema y la marca. Y pues, bueno, chicas, yo en la mañana no tengo dieta en la mañana. Desayuno, almuerzo, lo que se me antoja. Ya de las 5 en adelante, ahí sí ya trato de no comer cosas ni tan dulces, ni tan grasosas, como más bien fruta o si acaso un cafecito, pero ya no de esto, sino un café americano normal. Con poca azúcar y algunas 2, 3 galletas o un pedacito de pan. Si se me antoja algo así calientito. Pero casi siempre mejor nada más una fruta o un poquito de comida, pero pura comida ya se tortilla. Y eso lo que se come ya después de las 5. Ya después de las 7:30, de plano ya no como nada. Ya solo agüita y pues para lavar a las lombrices. Esto es lo que voy a almorzar. Bueno, desayuno, almuerzo, les digo que hacemos nosotros cuando nos levantamos tarde. Porque ya son como las 11 ahorita, ya lo que me cambié y eso. Y va a ser mi sándwich con jamón y espinacas, un pancito y mi café. Así que dejen como y al ratito las miro. Thank you.
Ahorita voy, niño. No quiero aguantar esta vez, trae un gran salal. ¿Sí, verdad que sí? No necesitas mandarle buscar. Pues dale, buscar, ¿verdad? ¿Quieres buscar, verdad que sí? Sí, nomás se meten a la grasa de la birria y ya. Ya las calientas la tortilla y ya le pones el quesito. Ah, y la ya. Están mejor estos gruesos, Maggie, porque esos se te van a deshacer. ¿Sí? Sí, es que esos tienen muchas nietas, ya ves que ni para las enchiladas sirven mucho. Porque hasta para las enchiladas son del barato. Te voy a dar más dos. Y la camilla está deshecha. Cortaste arriba. Pero también voy a tener que estarla picando. Tengo que escogerle que no se le vaya nervio, que no se le vaya nada. Por la tarde, si no está con su brete. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, qué es eso? Y aquí están los quesabirrios. Mira, bien chicas, vamos a ir a lavar el guardenado con la ropa de su hermana. Yo estoy sentado justo aquí. Aquí esta es mi calceta. Es mentira. Yo estoy sentado justo allá, pero es como si no estuviera porque estoy sentado. Estoy sentado, pero no me veo porque soy invisible. Estoy invisible. Miren, si lo volteo, si me volteo, me volteo. Voltea. Esto está cerrado. ¿Esto va a ser cerrado o está abierto? Cerrado. Vamos a la tienda. Ya estamos en la calle, esta no es la calle. Camínale pues. Muy peligroso esta calle, ¿da, mamá? Sí, porque hay muchos carros. Si un niño pasa por aquí, un carro no lo va a ver, porque son bien grandes aquí los carros, lo atropella. Vete más adelante porque no te ves. Esta calle es peligrosa. Entonces aquí hay que quedar, no hay que dejar un niño irse solo para este lado. Porque si no, se va a atropellar con un carro. Se va a atropellar con un... Ay, por eso la calle es peligrosa. Yo nunca dejaría que eso pase a mí. Por eso viven aquí sin estar en el hospital. Porque nunca no me ha atropellado. Ay, se ponemos allá porque no te canso saber. ¿Eh? Ya, ahí. Yo en México, donde yo vivía, era imposible salvarme mi pierna. Entonces, ya no recuerdo si fue un sueño, pero era. Tenía mucha sangre mi pierna. Con un sueño. Aquí tengo mucho. ¿Soñaste? Sangre. Demasiada, era como un círculo aquí. Un círculo de sangre. ¿Soñaste eso? Ah, lo soñé. Soñé que tenía un gran agujero de sangre. Ay, se me curó. ¿Están esperando los secadores? Ah, los cajones de los bizcochos. Oh. Están lavando los cajones que llevan los de bizcocho. Ahorita puedo hacer la. La pusiste al revés. Esto va a poner. Voy a poner otra. Oh, tus máscaras nuevas. Las máscaras que compraste son a Cuba. ¿Cómo se llama? Ah, pero va a ser una. Que no se lo voy a enseñar. Le voy a poner una a la que yo voy a enseñar. Ya andamos de latosos. Ya andamos de latosos. Ya me pido una. Porque esto yo no ando a gusto. Quiero ir a mi cuna. Miren, les voy a enseñar solo les voy a enseñar más. Esta es la que voy a tener puesta aquí. Cuando esté así, cuando la otra que está en la lavadora esa que está. Miren, lo que ves. Esa de allí
¿esa? Cuando acabe de cuando acabe de la esta máscara se las voy a enseñar a ustedes. La voy a enseñar. Nomás esperan unos minutitos. En el otro, van a esperar, pero está aquí. Ahí. Terminamos de lavar la ropa del bizcocho y ahora vamos a la casa. Lo bueno que nos queda la lavandería enfrente, ¿no? Mira, mi nueva máscara, ¿cómo me queda? Me queda perfecta. No tenemos que andar caminale batallando mucho para lavar. Ya caminale. Hola de nuevo, chicas. Ya ando aquí aprovechando un ratito para ver la computadora y arreglar unas cositas que tengo que arreglar de los videos. Ya que la nana está llevada y ven con su serie. Y el bizcocho está ya dormido en su camita. Y pues voy a aprovechar para
arreglar cositas de los videos que tengo que arreglar, guardarlos en las memorias. Para ya dormirnos ahorita en un ratito más. Y pues ya se terminó hoy. Hoy fue lunes 12 de octubre, chicas. Así que ya mañana, así, de nochecita, de grabarles otro ratito. O ya sea, mañana se abre clases. Y no creo que hagamos gran cosa porque vamos a estar aquí toda la mañana. Gracias. Buenas noches, chicas. Gracias por vernos. Y las veo al próximo clipcito. Bye. Y pues bye. Bye. Hola chicas, buenos días. Ya tenemos desde las 4:50 y algo de la mañana. Ya son las 7:30 y no nos hemos podido dormir. Vean, allá ya claro. Y pues ahorita ya no nos vamos a dormir porque pues ya va a ser la hora de que despierte el enano también para sus clases. Así que ya. Así que lo que vamos a hacer ahorita es ya levantarnos, tomar un cafecito y preparar al enano para su clase. Y pues aguantar hasta que el bizcocho se dé una dormidita para poder dormirme yo también un ratito. Así que hoy madrugamos, chicas, desde las 4:50 y algo. Estamos despiertos. Él está bien ocupado ahorita. Y la estufa también está súper ocupada. Una carnita de puerco con chilito y frijolitos de la olla recién cocidos. Hola, buenos días, mi gente hermosa. Hoy vamos a continuar el vlogcito y estamos a jueves 15 de octubre y pues andamos aquí despiertos, ya son las 8:50, le andamos ya anda ahí acomodándose para su clase y bizcochito ya anda aquí limpio, cambiadito, comidito, tranquilo. Ay, quiero papá. Buenos días, Iris. Buenos días. Buenos días, mundo. ¿Qué? ¿Ya se va a enojar? ¿Sí? Y los planes del día de hoy, quiero grabar, a ver si alcanzo a grabar algunos videos que tengo ahí atrasados. Tengo la ropa de Shein que ya me llegó toda. Tengo la cajita Boots Char del mes de octubre y no he grabado tampoco el clip para el sorteo, para empezar a anunciar el sorteo. Y aún se sigue olvidando de mi carita que me iba a pintar. Oh, sí, tengo que grabar también el video de Dylan, de que quiere que le pinte una carita. Entonces tengo varias cosas que grabar, así que yo creo que vamos a hacer, aunque sea unos dos videos. Ya que sea de noche, hacemos el del... Sí, ya que acabe de dar clase. Y hoy tiene 3 clases el enano, así que tenemos un día bien ocupado, en casa pero ocupado. Así que voy a soltar, miro, ahorita voy a cambiarme y voy a hacer de desayunar, el día desayunó. Y falto yo, el bizcocho también ya le di su leche. Y ahorita voy a salir a hacerme desayunar y desayunar, así que ahorita las voy, chicas. Chicas, hola de nuevo. Estamos aquí de huevones, ¿verdad? Estamos de flojos. Nada más estoy como que voy a ir a desayunar, voy a desayunar. Pero no me dejan estas cositas. No me dejan. Me dijo, ¿me quedó bien a gusto? Mamá. Leo. No sé. Está Elena haciendo su tarea. Porque ella tiene otra conferencia de nuevo. Sí, yo quiero irme a desayunar. Pues aquí, si lo dejamos, empieza con su lloradera. Sí. Sí. Que está a gusto. ¿Te gustó? Sí. Dios mío, no molesten. No molesten ahorita, yo también me gusto aquí. No molesten. Salud. Tenemos que desbloquear que hay que tener una forma de comprar también en el
ando y... ¿Te quieres ropa? Es la misma para desayunar, las 11 casi de la mañana, pero ahorita Cosita no ha querido estar en su cama ni en su sillón, no ha querido estar para nada en su sillón ni en su cama, no se mueve con nada, solo quiere brazos. Le encargué yo a un gimnasio del Fisher Price porque tenía un cupón de descuento del 20% en Boo Baby Boo, algo así, no me acuerdo cómo se llama bien, Boo Baby, creo que se llama la tienda. Les dejo el link abajo de todo el mundo. ¿Qué? ¿Qué come el tigre? ¿El tigre o el lobo? Pues es ardillas, venaditos. Come carne. Caza. Es cazador. ¿Y come ratón? También. Todo lo que hace carne. ¿Pez? No, peces no, porque no se mete el agua. Nada, pero dime lo demás que puedo comer. Pues eso, papi, carne. Caza carne. Cualquier animal que sea carne, que sea en la tierra. ¿Ratón? Sí, todos los animales. Ardillas, venado, vacas. Haciendo su tarea. Y les digo que encargué ese gimnasio, encargué una ropita para Navidad también. Y de 0.80 y algo me salió como en 60 y algo con tu y taxes. Me gusta esa tienda porque como estaba inscrita con mi email, me mandan así cupones y ofertas de descuento y todo eso. Por eso, chicas, está que vean la tienda, den su email, porque si te sirve para eso, para que te den descuentos, cupones y todo eso. Y recuerden que les había dicho que encargué una mesita en Walmart para poder estar haciendo mis maquillajes. Y ya llegó, ya me llegó, es esta. Está súper práctica, se doble, queda bien dobladita, la puedo meter al closet, que si no me va a estorbar. Y está amplia. Yo estaba luego pensando que a lo mejor iba a salir muy chiquita y no iban a caber las cosas, pero no. Está súper amplia y bien maciza, vean. Es del mismo material que tenía la otra, ya está. Pero es un poquito más grueso el plástico. O sea, más, como más fuerte, más así, calidad. También con mis caballos. Y súper económica, me salió en 28 en Walmart. O sea, práctica y económica. Así que en un ratito más las veo. Todavía estamos aquí, chicas, vean. No se siente a gusto, mi pollito, mi bicochito. Al parecer, hoy no voy a hacer nada, chicas. Así han estado todo el rato. Lo suelta y empieza con una lloradera. Okay, hoy vamos a estar aquí nomás durmiendo. Voy a descansar. Voy a descansar a fuerzas. Al rato sí quiero grabar, a ver si ya al rato se controla un poquito. En la tardecita y ya me voy a bañar y que se controle y ya para poder yo hacer mis cosas. Porque ya le puse su música. Ahí está. Música y todo. De nuevo, chicas, ya andamos aquí. Ya debemos tener modelo para nuestro canal.
Vamos a hacer un maquillaje para Día de Muertos, una calaverita para niños o Halloween, dependiendo lo que, cuando lo quieran usar. Así que vamos a empezar y ahorita les veo en el otro canal. No olviden pasar para que vean cómo se hace esta calaverita paso a paso para que la hagan para sus nenes. Así que las veo en Michael Andy's Glamour. Así que no olviden pasar a ver cómo se hacen paso a paso estos maquillajes para Día de Muertos Halloween al canal de maquillaje que es Michael Andy's Glamour. Y pues ya sabes, si gustas apoyarnos suscribiéndote y compartiendo con la comadruquis que creas tú que le interese. Es el chismorreo que armamos ahí de maquillaje y moda y outfits y todo eso. Así que apoyen, por favor. Muchos likes y muchos likes. Danos, por favor, muchos likes y suscríbanse mucho, por favor. Oh,